tanto. Lo que nosotros tenemos identificada claramente en nuestro país es la actuación de las personas que desplegaron conductas vinculadas a la aplicación de fondos que provienen de cuentas cuya titularidad es Darío Messer y otras personas vinculadas a Darío Messer, y esa aplicación se dio a través de inversiones inmobiliarias, financieras, bursátiles, que hoy día se encuentran plenamente identificadas y sujetas a un comiso. La última información que tenemos es la actuación cumplida ante un escribano público en una ciudad fronteriza, en Salto del Guairá, en base a esos datos es que la Policía Nacional está actuando. Esa es la información que podemos dar objetivamente. O Darío Messer es líder de una organización criminosa no Brasil que tiene como actividad principal lavar dinero y hacer cambio ilegal, hacer operaciones de dólar cabo. Entonces, una de las ramificaciones de esa organización acontece no Paraguay, no tema lavagem de dinheiro, branqueamiento de capitais. Ele investiu quantias consideráveis aqui no Paraguay para branquear o capital que ele angariou na atividade de organização criminosa que ele liderou. Não há diretamente investigação contra o ex-presidente do Paraguay no Brasil, mas nós temos como princípio não divulgar dados de investigação enquanto as pessoas não são acusadas formalmente.